¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de cada jueves en Telearacena, en el que hoy nos venimos hasta el Polideportivo Municipal, a estas magníficas instalaciones y con este paisaje que nos ofrece el verdor de estas sierras aquí junto a Aracena, el cerro, bueno, este no es el cerro de San Ginés, el cerro de la Cruz, el cerro de San Ginés lo tenemos allí, o sea, tenemos un paisaje que nos identifica y que desde luego nos da una imagen magnífica en esta entrevista. Me acompañan dos de las personas responsables de la actividad en el polideportivo, de la actividad de deporte. María Ángeles Domínguez, que bueno, casi que se estrena en esta entrevista como nueva concejala de deporte y bueno, también muy ligada siempre a esta concejalía a través de bienestar social y a través de salud, ¿no? Que bueno, prácticamente son concejalías que, que trabajan de la mano ahora, pues más aún, ¿no? Porque María Ángel está a punto ya de asumir prácticamente la concejalía de deporte. Y Lola Durán, pues como todos conocen, una de las técnicas de este servicio municipal de deporte. Bienvenidas a las dos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las actividades de verano, porque es verdad que tuvimos el verano pasado en semicongelación, podemos decir, algunas actividades se pudieron celebrar, pero todavía estábamos con la pandemia más reciente o más metidos aún en la pandemia y con más miedo de promover y de hacer actividades. Este año ya un poco más relajados, con un proceso de vacunación que va avanzando muy rápidamente hacia el verano, pues es el momento de empezar a normalizar y empezar a dar a los ciudadanos de Aracena los servicios que desde aquí cada verano se han prestado y que son tan necesarios para la salud, para la conciliación y para muchas más cosas. Vamos a verlo. Uno de ellos es ese que se promueve de manera conjunta desde la Concejalía de Bienestar Social y Deporte, además de otras áreas que entran también en juego, como juventud, educación, y es el de el aula de conciliación. Ese no se paró el año pasado, porque bueno, este servicio pues es una necesidad, ¿no? Una necesidad que se detectó hace ya algunos años y que se ha ido demostrando pues que es un servicio que hay que ofrecer sí o sí cada verano, ¿no? Con pandemia, sin pandemia y como sea, hay que adaptarlo para cubrir esa carencia, ¿no? De la familia o esa necesidad de la familia en época estival. María Ángeles, este año no sé si gana más fuerza este servicio, se puede ampliar de alguna manera respecto al año 2020, que lo tuvimos un poquito a medio gas. ¿Cómo se plantea este año el aula de conciliación? Efectivamente, como tú bien dices, este aula, que siempre ha sido el aula de verano, ¿no? Pues es una necesidad creada, ¿no? Y una necesidad creada para los padres, madres que trabajan. El año pasado, pues eso, retomamos este aula de verano como aula de conciliación, por la necesidad que imperaba en ese momento, ¿no? El año pasado ofertamos menos plazas, ¿no? Por la problemática que había, y este año lo que hemos decidido, hacemos el mismo aula de conciliación, pero ofertando más plazas, casi el doble, ¿no? Y de hecho, pues este año hemos pasado de la centena, puede haber unos 150 niños aproximadamente, ¿no? Niños y niñas. Y desde ahí eso, cubrir las necesidades que tienen las familias de padres y madres que trabajan. Algunos han aceptado el tema del aula, porque sí, porque cree que es necesario, y otros pues han cubierto esa necesidad con otras soluciones. No recuerdo bien cuántos años, qué trayectoria lleva ya el aula, pero digamos que tiene una fórmula que ya está practicada, consolidada, y que será la que repita probablemente también este año. El año pasado, Lola, tuvimos que adaptar un poquito todo eso, ¿no? O sea, se redujeron los grupos, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia y de qué manera la retomamos este año? Pues la experiencia del año pasado al final fue muy positiva, porque arrancamos, además, fuimos pioneros en el sentido de que no había habido colegio, no había empezado el cole cuando nosotros arrancamos en el verano con el aula, ¿no? Y con todo el miedo que teníamos todos en general,
pues la experiencia fue muy positiva porque los grupos eran más pequeños, los monitores, trabajamos con los monitores que teníamos y disponíamos en ese momento, que eran los monitores de deporte sobre todo, y la experiencia fue bonita porque aunque pudimos hacer muy poca actividad física, que es nuestra rama, digamos, ¿no?, pues se trabajó mucho el tema de manualidades, porque todo lo tuvimos que hacer pues dentro del pabellón y utilizando pues las instalaciones que estáis viendo, ¿no?, la parte exterior. Los niños intentábamos que no tuvieran mucho contacto, y evidentemente con mascarilla, ¿no?, igual que ya llevamos todo el invierno y ya estamos pues acostumbrados a vivir con ella, ¿no?, pero entonces era cuando empezábamos a salir un poco, cuando nos metimos de lleno con el aula. La experiencia fue buena, no tuvimos ningún problema y este año, pues como ha dicho María Ángeles, pues volvemos evidentemente a repetir porque es una necesidad y se aumenta el número de plazas. Uh-huh. Entonces yo creo que intentamos poco a poco llegar a esa normalidad. Antes teníamos 240 niños la primera quincena de julio. Quizá le dábamos cabida también a niños pues que no tenían esas necesidades de padre y madre trabajando, le dábamos cabida a todo. Ahora sí nos centramos más en lo que es un aula de conciliación y poco a poco pues vamos a intentar llegar a la normalidad de actividades, ¿vale? A intentar que se parezca lo más posible a lo que teníamos antes, aunque sea con la mascarilla, pero bueno, vamos a intentarlo después de pues que ha habido colegio, no ha pasado absolutamente nada y en principio sí que tenemos que mantener la mascarilla en el deporte de contacto, por lo menos ahora mismo. No sabemos de aquí a final de junio qué pasará, pero por lo menos por ahora pues estamos así. A ver qué es lo que cambia de aquí a final de mes. Uh-huh. Bueno, o sea que se va a retomar el aula, bueno, se va a dar continuidad reforzando, ampliando más en plaza, ampliando en las actividades, se va a hacer más deporte, más actividad de contacto también, la diferencia con el año pasado. Sí que es verdad que el ayuntamiento el año pasado fue valiente en el sentido de que rompió, es verdad, después de la no presencialidad en los colegios, rompió con el aula de verano diciendo, pues aquí estamos, vamos, esto se puede organizar con un número más reducido. Rompió también con la apertura de la piscina municipal, que además fue algo muy sonado, porque yo creo que fue casi que la única piscina municipal que abrió, al menos en la comarca, ¿no? O sea que, y esa experiencia del año pasado nos da más seguridad este año, ¿no? O sea, el haber probado ya los protocolos, todo lo que ya se puso en marcha, pues eso nos da la experiencia para que este año sea más fácil, ¿no, María? Bueno, el tema es que también tenemos que volver a una nueva normalidad, ¿no? Y poquito a poco, si el año pasado tuvimos esa valentía de entre comillas de hacerlo, ¿no?, con los temores que teníamos, ¿no?, este año pues también vamos a seguir para adelante. De hecho, la piscina de verano se abre este año, la campaña de natación se hará en la piscina de verano en horario de mañana. Uh-huh. y entonces vamos a probar esa nueva experiencia, ¿no?, porque creemos que el tema de las mañanas es aprovecharlo en ese sentido y hacer actividades paralelas, ¿no? Estamos con la campaña de natación y con el aula de conciliación. Al mismo tiempo, esas dos actividades casi que se van a solapar, ¿no?, porque Exacto. La campaña de natación este año se va a las mañanas. Uh-huh. No sé si en ese sentido hay padres y madres que hayan encontrado un poco la dificultad de no poder asistir a la campaña de natación. ¿Qué alternativas se les ofrece en ese sentido? ¿La de que vengan sus hijos al aula de verano? Puede que haya un poco de, y ya por redes sociales algo hemos visto, ¿no?, de comentarios diciendo, bueno, pues la campaña de natación siendo por la mañana, para padres que trabajan no es apropiado, pero para eso está el aula de conciliación, ¿no? O sea, Lola o María Ángeles. Bueno, nos encontramos con esas dos actividades paralelas que pueden solucionar muchos problemas en casa. De hecho, la campaña de natación son de niños de los 4 hasta los 11 años, ¿no? Entonces, pues vamos a ver la posibilidad, a ver la aceptación que tiene, que también, que esto lo estamos haciendo como una experiencia piloto este año, aprovechando la piscina y a ver cómo funciona, pero yo creo que positivamente, ¿no? ¿Cómo influye a la organización, Lola, de todo? Porque también la piscina tenía el año pasado un horario de mañana y uno de tarde. Este año todo cambia, ¿no? Bueno, el horario de piscina se sigue manteniendo porque, como decimos, ya nos han mandado las recomendaciones por parte de Diputación
y la piscina va a abrir exactamente igual que el año pasado. Ajá. Tiene dos turnos, uno de mañana de 11 a 3 y otro de tarde de 4 a 8. Por nuestras condiciones, evidentemente, climatológicas y donde vivimos, es muy difícil meter una campaña de natación antes de abrir la piscina de verano o al cierre. Eso lo hacíamos cuando no existía la piscina cubierta y allí se ha pasado mucho frío, porque el agua, la temperatura, aquí sabemos todos cómo son los veranos, entonces pues vamos a incluir la campaña de natación dentro de lo que es la apertura de la piscina por la mañana, en horario de 11 a 1, de lunes a viernes, y vamos a utilizar parte de la piscina para hacer el curso y la otra parte pues para el baño, para el baño libre. Todo esto lo hemos visto porque por la mañana sabemos cuántos usuarios pueden ir, por la experiencia del año pasado, del resto de los años, y entonces pues vamos a cuadrar esas actividades. ¿Cómo cuadra con el aula de verano? Bueno, pues sí se pueden hacer las dos cosas. Los niños, la natación son dos días y el aula de verano son cinco días a la semana. Los niños pueden venir al aula. ¿Qué te toca ese día de natación? Pues evidentemente te tiene que recoger alguien. Si tu padre o tu madre no te recogen porque están trabajando, pues algún familiar o algo, te llevan a la piscina. Y eso sí, después no pueden volver al aula porque rompe la dinámica de trabajo de lo que estén haciendo. Hay gente que sí tiene la posibilidad de hacer esto y lo va a hacer, y hay otra gente pues evidentemente que va a tener que elegir o natación o aula. Pero aquí vamos a seguir nadando. ¿Cuándo? Pues en septiembre, cuando vuelva otra vez la piscina cubierta, y va a haber pues la gente que no ha podido apuntarse ahora en verano, pues se va a apuntar en invierno. Intentaremos darle cabida a toda esa gente que no ha podido nadar en verano. ¿Vale? ¿Cuál es el tirón que tiene la campaña de natación? ¿Dónde tiene mejor acogida? O, en el sentido de quizás de que es como más intensivo, que hay grupos, que se hace por familia, la asistencia de las aldeas, o sea, ¿cuál es el punto fuerte, digamos, de la campaña de natación de verano frente a la campaña que después tenemos durante todo el invierno en la piscina cubierta? El punto fuerte es el intensivo, es lo que tú dices, es un intensivo de verano. Quizá este año es una experiencia piloto, que lo acaba de comentar María Ángeles, y un poco no, ahora mismo no te puedo hablar de números todavía porque hasta el día 25 está abierta la inscripción, pero el sistema va a ser un poco como la piscina cubierta. No podemos hacer grupos de hermanos, no podemos hacer lo que hacíamos antes en el verano, por lo que te he comentado antes de que está abierta la piscina al público, entonces no podemos utilizar todo lo que es el vaso, no podemos utilizarlo para la campaña de natación, entonces hay que reducir, además hay que reducir por el COVID. O sea, que los grupos van a ser de 20 niños como máximo y de un nivel. Si a las 11, por ejemplo, os pongo un ejemplo para que lo entendáis, a las 11 hay un nivel 0 lunes y miércoles, por poneros un ejemplo, pues no puede haber otro nivel, ¿no? Sí, vamos a hacer una excepción con el grupo de aldea, que evidentemente ellos van a venir en un autobús, que ahora pues desde aquí también, ya que tengo la oportunidad lo digo, van a venir en un autobús y sí va a haber de, pues, diferentes niveles, ¿vale? Lo que pasa que a lo mejor el día que venga el grupo de aldea, pues a las 11 habrá un grupo de un nivel y a las 12 habrá otro grupo de otro nivel, para aprovechar ya el autobús, ¿no? Porque tampoco los podemos tener mezclados todos los niveles por lo que acabo de comentar antes. Pero ese es el punto, digamos, fuerte, ¿no? La actividad para que vengan los niños de las aldeas durante el verano, porque ellos hacían su campaña de natación también en verano. Vienen niños también en invierno, pero menos, ¿vale? Bueno, la verdad es que es un lujo el contar con una campaña de natación de verano, que prácticamente en un verano los niños salen sabiendo nadar, o al menos defendiéndose en el agua, que además tienen la posibilidad luego de ir progresando en los niveles, ¿no? Que es algo que también lo vais reflejando. Los niños no se quedan en un único nivel, sino que cada año pueden ir prosperando, ¿no? Sí. Esto antes no lo teníamos. Y en algunos pueblos más de secano que Aracena, desde luego esa posibilidad no existía, ¿no? Y es un lujo el ver a niños que ahora mismo, pues no sé, con 10 años, preguntas en un grupo y todos los niños saben nadar, ¿no? O sea, realmente este esfuerzo que se está haciendo cada verano y cada año, yo creo que tiene su fruto, ¿no? El que prácticamente todo el colegio José Nogales probablemente sepa nadar,
creo que tenemos un avance, ya no solo en salud, sino también en seguridad, ¿no? Sí. Bueno, y eso se ha ido consiguiendo con el tiempo, ¿no, Lola? Sí, ese recorrido, sí. Esa experiencia, vosotros lo apreciaréis de alguna sí, forma. Sí, claro, porque además se aprecia desde el 2019, ya, bueno, se aprecia poco por todo lo que ha pasado, pero cuando hemos ido a las concentraciones de natación, de diputación, que han sido, que son prácticamente todas en la costa, uh-huh. y luego las otra de las concentraciones siempre pedíamos nosotros y hacíamos una aquí en la piscina cubierta, y toda la gente que venía de la costa, cuando nosotros íbamos a la costa, pues un poco se quedaban muy sorprendidos cuando veían a niños, pues eso, que tenían 5 años, que te nadan a todos los estilos y que te participaban en una carrera, pues con niños de la costa que tenían 10, 11 incluso te podían llegar a ganar, ¿no? Uh-huh. Y esa es la diferencia, y llama mucho la atención, porque tú dices, cuando viene alguien que ya es muy poco probable, que tiene, imagínate, 9 y 10 años y te dice, es que voy a apuntar a mi hijo a la natación porque no sabe nadar, y tú le dices, pero ¿cómo has dejado que no sepa nadar si ahora lo tienes que meter en un grupo de natación de nivel 0 que tiene 3 años, claro. Los niños? Se va a sentir incómodo, entonces tienes que adaptar y meter a ese niño en un grupo de más nivel, de un nivel 1, un nivel 2, para que esté con niños de su edad y no se sienta agobiado, porque se va a sentir mal. Entonces hemos llegado a ese punto, y eso es claro. Muy positivo, porque es lo que tú has dicho, los niños desde aquí, oportunidad, 3 años, lo apunto a nadar, y con 4 ya sabes, por lo menos se defiende, y con 5 es que perfecciona, y te nada todos los estilos, vamos, que nada mejor que nosotros. Es seguro. Desde luego eso es un avance. Un avance, sí. Es un avance que, bueno, tenemos que apreciar, y hay que aprovechar las oportunidades, ¿eh? Que muchos hasta hace muy poco nos hemos estado tapando la nariz para meter la cabeza debajo del agua, y gracias a estas instalaciones, a esta piscina cubierta, a las clases de natación, bueno, pues los que no pudimos aprender porque estas oportunidades no existían antes, y menos en los pueblos de la sierra, pues lo hemos podido hacer, y sobre todo nuestros niños desde muy pequeños saben nadar y saben defenderse muy bien en el agua. Nos hemos metido de lleno, yo creo, en la natación, porque no estaba contratado el sol en esta entrevista, estaba contratada la nube, y yo al salir el sol me ha inspirado a piscina. Pero sí que me gustaría retomar el tema del aula de verano, en los detalles, ¿no? Hemos avanzado un poco en que este año el aula será más parecida a lo que tuvimos en los primeros años de aula, no con ese aluvión de 200 y pico de niños, algo más controlado, estamos todavía en pandemia, pero ¿cuál es un poco la previsión? Si estamos todavía a tiempo, si están las familias a tiempo de solicitar, yo creo que ya estamos casi en los límites, ¿no? ¿Qué tenemos que decir a las familias en este sentido? Pues bueno, el plazo era hasta el día 16, hoy miércoles 16, entonces verá un poco exponer qué es lo que vamos a hacer en el aula. Bueno, pues habrá como unos 6 o 7, o posibles 7 grupos de niños y niñas, lo vamos a hacer entre edades, y después el cupo de niños y niñas por monitor será de 10, ¿vale? Entonces pues tenemos que hacer ahí un porcentaje de monitores. Y las actividades pues se van a hacer entre actividades deportivas aquí en el polideportivo, los grupos de los niños pequeñitos se van a ubicar todos en un mismo espacio, y va a ser el mismo espacio siempre, ¿no? Y este año pues tenemos la novedad, ¿no? Que tenemos el aula de conciliación, se va a coordinar con el aula de música. Uh-huh. Entonces los monitores del aula de música pues se van a incorporar al aula de conciliación, y estos niños irán al aula de música X día a la semana, a lo mejor un día a la semana pues hay actividades en el aula de música. Uh-huh. Y las jornadas pues las pasarán allí. Y también, bueno, el tema que vamos a, también compartiremos actividades con Guadalinfo, estaremos en las excavaciones en el castillo, visitaremos la gruta, el Museo del Jamón, va a ser un poco itinerando, ¿no? Y posiblemente tengamos alguna salida al exterior, vamos a ver cómo lo vamos a... ¿Al exterior de Aracena? Al exterior de Aracena, ajá, efectivamente. Entonces, un poco por darle... Ya, lo que teníamos, va a haber, ¿no? Una diversidad, sí. Total de actividades. Entonces, aparte, es que yo creo que merece mucho la pena el tema de acudir al aula de conciliación, ¿no? Los niños están echando mucho de menos eso, porque este año en los colegios no ha habido actividades de salida, no ha habido prácticamente nada, ni viajes de fin de curso, nada. Entonces, que el verano sea especial para ellos, que puedan salir, que puedan, bueno, disfrutar de ese ocio que necesitan, ¿no?
Pues la verdad es que es muy interesante, yo creo que va a ser un atractivo. Bueno, sí que es cierto que este año el aula, ya se ha dicho, se queda para la conciliación, pues porque por ahora no se pueden seguir aumentando mucho más los grupos por protocolo COVID, pero bueno, ya es un paso, o sea, el ciento y pico de niños que se van a beneficiar, pues es un paso hacia adelante, ¿no? Y bueno, el abrirlo, ¿no?, a otras áreas, todo esto es algo que se ha ido haciendo en los últimos años, ¿no? Lola, darle un matiz más cultural, ya no solo hablamos de manualidades y actividades de deporte que se incluyen, ¿no? Se abre mucho más, ¿no? Lola, ¿cuál es la experiencia tú que lo has vivido muy de cerca, ¿no?, de los niños cuando se les ofrece ese amplio abanico, ¿no? Casi que cada día tienen actividades diferentes. Sí, es muy enriquecedor, tanto para ellos como para los monitores que están trabajando con ellos. Yo creo que les sirve, es una simbiosis y para nosotros, como trabajadores, pues es muy gratificante el tú poder utilizar todos los recursos de los que dispone tu municipio y tu ayuntamiento, ¿no? Porque nos faltaba la Casa de la Juventud. Creo que es lo único que se le había olvidado a María Ángeles de todas las cosas que vamos a hacer, ¿no? Entonces, todos los recursos de los que dispone el ayuntamiento, pues los vamos a utilizar, y cuando tú llamas a tus compañeros para intentar organizar todo esto y ahora que te cuadre todo el cuadrante de todas las cosas que vamos a hacer con ellos, pues cuadrarlo con nuestro cuadrante de actividades y nuestros grupos y nuestros monitores, pero al final todo sale, y yo creo que es muy enriquecedor para los niños, para los monitores, para el resto de los trabajadores del ayuntamiento, que también les encanta la experiencia y evidentemente se suman. Y hay algunos que antes de que ya nos pusiéramos este año a preparar actividades, ya nos han dicho y nos han llamado, oye, este año, que sí, este año puede haber salida, que este año sí podemos meter niños. Entonces ellos un poco también están esperando. Y se suma, como ha dicho María Ángeles, el aula de música, que ya el año pasado tuvimos con ellos también una experiencia, fue con los únicos y se desplazaron aquí. Y la experiencia ha sido buena, y entonces este año pues volvemos a contar con ellos y esperemos pues que todo vuelva poco a poco a esa normalidad. Y las salidas exteriores que queremos hacer, pues queremos hacer un sendero al... Esto sería con los niños más mayores, claro. Queremos hacer un sendero al Dolmen del Pozuelo, que eso se nos quedó ahí en el tintero en otros años anteriores, y también visitar Puerto Peña en Aroche. Evidentemente estas salidas son voluntarias, no es obligatorio, y para los niños que no puedan ir a esa salida, pues tendrán aquí su día normal de actividad, lo que le toque, ¿vale? Bien. Tenemos también piscina de verano, no como antes, a lo mejor de una forma más puntual, pero también vamos a ir a la piscina de verano con ellos. Eso lo hicimos también el año pasado, vimos que era viable, pues vamos a intentar seguir más o menos en la misma línea. Entonces prácticamente pues ya estamos ahí cuadrando todas esas cosas. ¿Cuál va a ser el horario? ¿Qué horario va a cubrir? El horario del aula es de 8 a 3. ¿De 8 a 3? De 8 a 3. De entrada entre las 8 y las 10 de la mañana. La actividad principal, digamos, empieza a las 10, de 10 a 1. Y después la recogida entre las 2 y las 3 de la tarde. Bien, o sea, una oportunidad para todos la familia, los padres y las madres que estén trabajando. Prácticamente cubre todo el horario de mañana. Y también esto, María Ángeles, lo hemos hablado otros años, es una oportunidad de empleo para jóvenes que se han formado o que se están formando todavía, ¿no? En temas de pues eso, educación infantil. Tenemos además aquí módulos en Aracena. Imagino que esos jóvenes están esperando también el aula de verano como una oportunidad pues para empezar a rodar, a experimentar, ¿no? Efectivamente, se sacaron las ofertas de empleo temporal para el aula de conciliación, y es cierto que hemos tenido un aluvión de solicitudes, ¿no? Y como tú bien dices, pues el perfil siempre lo plasmamos ahí, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta los módulos de formación que se realizan en el municipio. Este año pues se ha sacado como convocatoria para la parte de deportes y la parte de bienestar social. O sea que ya están prácticamente los sí. Temas de monitores está prácticamente ya casi que concluido. Ahora se están valorando las inscripciones, las solicitudes de los monitores, y en próximos días pues saldrá la lista. Hemos dicho antes que ya esta semana terminaba este miércoles el plazo de solicitud, pero es verdad que a medida que avanza el verano quizás el aula está menos solicitada. Lo potente normalmente es la primera quincena de julio.
¿Hay posibilidad de solicitarla o ya el plazo de solicitud termina? El plazo cierra. Que quede claro esto, que efectivamente puede presentarse la duda. Claro, es que eso exponemos en la solicitud, ¿no? Que el que tenga la necesidad en agosto, que lo solicite ahora, hombre, porque tenemos que hacer previsiones, porque ahora se hacen los contratos y demás, y también cuadrar los grupos de trabajo, cuadrar las actividades. Entonces la persona que necesitara el servicio pues lo tenía que solicitar ahora, antes del día 16 de junio. Y por la demanda que ya imagino que habréis barajado y que tenemos, ¿hasta cuándo se va a extender el aula de conciliación? ¿Hasta el 30 de agosto? Hasta probablemente. El 30 de agosto, efectivamente. Comenzamos el 1 de julio hasta el 30 de agosto. Bien. Bueno, ¿algo que decir, Lola? Sí, que el día 22 de junio pues va a salir la lista de admitidos y la vamos a colocar en el tablón de anuncios del ayuntamiento. No podemos ponerla en redes sociales ni nada de eso, desde aquí, desde el programa, que le llegue a la gente, que la vamos a publicar en el ayuntamiento, que las reclamaciones son hasta el jueves. Yo creo que no, que todo el mundo va a entrar, pero bueno, por si... Y la lista definitiva va a ser el lunes 28 de junio. Y es muy importante que hay un error en el dístico, que tenemos una reunión informativa para todos los padres el martes 29 en el anfiteatro de la Casa de la Juventud. A las 8 será para los nacidos entre el 2014 y 2017 y a las 8 y media para los nacidos entre el 2010 y 2013. Por favor, en esta reunión vamos a tratar todos los temas, todas las dudas, cómo vamos a funcionar, cuáles son los protocolos. Todo lo vamos a decir allí, entonces es muy importante que los padres acudan, ¿vale? Yo desde aquí, el año pasado tuvimos buena acogida con esto y esperamos pues que este año pues que los padres puedan acudir también a esta reunión, que es obligatoria, ¿vale? Muy bien, bueno, pues esto con respecto al aula de verano, que este año pues vamos a tener, por supuesto, en marcha y que seguiremos muy de cerca desde Telaracena. Cada año intentamos pues estar ahí y hacer un reportaje para mostrar un poco ese ambiente que se vive tan sanote en el aula de verano, como conocemos, o el aula de conciliación, que es ese matiz que ha tomado el aula y ese nuevo nombre, digamos, que casi que transitorio, podemos decir, en estos dos años en los que la pandemia nos obliga a reducir y a ser un poco más estrictos en el filtro de entrada de la familia. Además del aula de verano, de la campaña de natación, del funcionamiento que va a tener la piscina de verano, que ya Lola nos ha apuntado algo también sobre esto. Imagino que los protocolos serán prácticamente en la piscina los mismos del año pasado. Vimos un espacio pues dividido, muy bien acotado, todo dirigido. Esa experiencia será la que se repita, ¿no, Lola, este año en la piscina? Sí, eso se va a repetir en la piscina, porque como ya te he dicho, las recomendaciones de Diputación pues son prácticamente las mismas. Si de aquí a final de mes pues hubiera algún cambio, nosotros lo adaptaríamos, pero lo que son acotar espacios, la desinfección, etcétera, todo eso va a ser exactamente igual. Lo único pues que los vestuarios se pueden abrir al público, con un aforo muy limitado, creo que es una persona por vestuario y ducha, o sea que súper limitado, pero muy poca diferencia con respecto a lo que tuvimos el año pasado, muy poca diferencia. La fecha de apertura es la noticia, una de las noticias más esperadas del inicio de verano, una de las grandes preguntas: ¿cuándo abre la piscina? Todo el mundo está deseando saberlo ya, no sé si lo podemos avanzar, María Ángeles. Por supuesto, bueno, la piscina de cubierta se cierra el 31 de junio, el 1 de julio se abre la de verano hasta el 30 de agosto. O sea, el 1 de julio, pistoletazo de salida a los baños de verano en nuestra piscina, que ya estará prácticamente a punto. Siempre hay que hacer un trabajo primero de puesta a punto, ¿no? El deterioro del invierno. Este año no sé si ha tenido que ser especial o en fin, algo que destacar ahí. Bueno, la verdad es que eso para poner la piscina a punto es un trabajo bastante potente, ¿no? Entonces está ahí el servicio de jardinería, ¿no? El servicio de parque y jardines. Entonces, desde limpiar el vaso, vaciar la piscina, limpiar el vaso, poner todas las instalaciones y demás, y aparte pues arreglar todo el tema de jardinería, poner a punto también el espacio de cine de verano. Entonces ha sido una remodelación completa que se han llevado desde casi mediados de mayo.
Bueno, el servicio de bar y restaurante, no sé si también va a estar en marcha, que estaba este año, en nueva concesión, ¿no? Este año pues ha habido una concesión y entonces pues hay nuevos propietarios del bar del verano y también abrirán en suponemos que en las mismas fechas de la piscina. Desde aquí les deseo toda la suerte del mundo. Bueno, pues nada, todo a punto en la piscina de verano también. Y este año la novedad, yo creo que más importante que tiene deporte, es que retoma pues las ligas, los torneos, y es que tenían a un sector de deportistas ahí esperando, sobre todo la gente del fútbol sala. Imagino que había ahí mucha presión, ¿no?, de los grupos de jóvenes que participan en todos estos torneos de pádel. Lola, todo en marcha. Todo en marcha, y te digo una cosa, nosotros teníamos muchas ganas de estar y tanto, en marcha. Y tanto. Porque yo soy también una persona muy deportista y la verdad es que es una necesidad. Y como hemos hablado antes, que al final nos vamos de una cosa a otra, hay mucha necesidad tanto por parte de los niños como por parte de los adultos, porque se echa de menos en la actividad física. En el colegio no ha habido apenas nada. Entonces es algo que se demanda. Aquí prácticamente los niños han empezado a entrar, creo que a partir de abril o así, a venir a utilizar las pistas porque no se podía. Entonces, y se ha notado, pues se puede venir aquí por la tarde y esto está lleno, ¿no? Y teníamos muchísimas ganas de eso. Entonces, pues volvemos a retomar la actividad poco a poco, pasito a pasito, pero hay una liga de fútbol sala para niños de categorías Benjamín hasta cadete, que estamos organizando, la inscripción es hasta el 25 de junio. Hay una liga de fútbol 7, absoluta, que también era muy demandada y también hacíamos todos los veranos. Y también el plazo es hasta el 25 de junio para la inscripción. Hay un torneo de pádel, el pádel se amplía el plazo de inscripción hasta el 30 porque a mediados de julio va a ser el torneo. Tenemos senderismo, tenemos Noche Blanca, o sea, tenemos muchísimas actividades que, como te he dicho, poco a poco vamos a intentar pasito a pasito y a ver si conseguimos en septiembre pues volver a lanzar nuestra oferta de escuelas deportivas, evidentemente para el invierno, ¿no? Pero vamos a intentar pues ir llenando este verano y para que tanto niños como adultos pues retomen la actividad física, que yo creo que es muy necesaria no solamente para nuestro cuerpo, para nuestra salud y para nuestra mente. En estos momentos están los plazos de inscripción abiertos de todo esto, ¿no? De sí, todos estos torneos. Sí, sí, todo está abierto hasta el 25 y hasta el 30, dependiendo de... La Noche Blanca. La Noche Blanca, acabas de darnos la primicia. Sí. Yo he intentado cotillear por ahí, digo, ¿habrá Noche Blanca? Y Lola nos lo acaba de desvelar. Tenemos fecha. O sea, sí, tiene fecha, que lo diga María Ángela. La Noche Blanca es el 10 de junio. Ajá. Entonces también se está preparando un amplio abanico de actividades. Vamos a hacerlo, bueno, lo hacemos con toda la prevención que tenemos que tener esta situación, pero se van a hacer actividades en esa noche, tanto de campeonatos como gincanas con los niños, y se está preparando la actividad. Claro, el problema quizás de la Noche Blanca es el que se concentre en un mismo espacio mucha gente. Ahí es donde estaréis trabajando, en intentar dispersar, ¿no?, al público. Vamos y hacer diferentes áreas para las diferentes actividades. Vamos a intentar sacarlo de aquí para no concentrar a tanta gente, como te está diciendo María Ángeles. Habrá actividades aquí, incluso a lo mejor hay actividades en la piscina de verano, y vamos a intentar llevarlas a otras plazas de Aracena, utilizar todas las plazas, a modo de gincana, con la familia, un poco, a lo mejor vamos a intentar una especie de triatlón, entre comillas, tanto para niños como para adultos, mezclar un poco así la familia, o sea, todo eso está ahí, se está cociendo, hay muchísimas actividades. Bueno, sí que es algo, a lo mejor la gente no entiende muy bien por qué estas actividades se realizan, por qué otras no, o sea, el matiz o digamos que la norma, ¿no?, que todo debe cumplir, es el que se haga en lugares aforables, ¿no?, en lugares de control de aforo. Y en lugares abiertos. Y en lugares entonces abiertos. Ahí nos da un poco de más libertad, ¿no? Las actividades en exterior te corta mucho el tema de organización, y entonces cuando las actividades que podemos hacer al aire libre, pues tenemos... Esa libertad. Y también hay que tener en cuenta que ahora mismo, como estamos en el momento en el que estamos,
el deporte de contacto todavía se tiene que hacer con mascarilla, claro. El deporte que no es federado. Entonces, por ahora, imaginaros meteros en un pabellón con una mascarilla, es un poco agobiante. Entonces, todo lo que podamos hacer en el exterior tenemos que aprovechar. Lo primero que vamos a tener en materia deportiva va a ser quizás el sendero, no sé si sí, es, sí, ¿no? Sí. El senderismo nocturno abre la temporada. Tenemos un sendero el día 25 de junio, que hay un sendero que es familiar y otro que es pues para los adultos, para las personas que se quieren apuntar. Uh-huh. Y está abierto todavía el plazo de inscripción. Bueno, imagino que también tendrá plazas limitadas y que habrá que darse prisa si hay que, claro, si se quiere participar, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que tenemos un gran abanico, grandes posibilidades de disfrutar del deporte este año en Aracena, pues de manos del Servicio Municipal de Deporte. La opción que nos ofrece también el aula de conciliación para las familias, que es todo un lujo contar con este servicio. Y bueno, que yo creo que este verano lo recibimos con otra cara y con otro ánimo, ¿no? Ya el año pasado dimos los primeros pasitos que nos fueron reconfortando. Este año podemos estar más satisfechos aún, ¿no? María Ángeles, contenta de entrar también en esta concejalía, pues en unas circunstancias que, bueno, que son más favorables. Efectivamente, como tú bien dices, hemos pasado una temporada muy triste, ¿eh? Muy triste en todas las áreas. Pero desde aquí eso, darle un poco cobertura, ¿no?, a las necesidades de la gente, y esperemos eso, que toda la ciudadanía acepte esta actividad por ese bienestar que se da desde aquí, que como dice Lola, que trabajamos en de toda lo que abarca nuestra salud, y es bueno para nuestra salud física y mental. Y mental. Yo creo que estamos más tocados de la mental ahora mismo que de la física, todavía no nos estamos dando mucha cuenta, pero bueno, estamos a tiempo de repararlo, ¿no, Lola? Tú que eres, claro, deportista, y nos puedes dar un diagnóstico. ¿Estamos en el momento de volver a ponernos en forma, recuperar lo perdido? Por supuesto. Aquí además esperamos con los brazos abiertos, vamos. Bueno, pues esperemos que este verano todo marche según lo previsto, que vuelvan las escuelas deportivas en el próximo curso, que es algo que también estamos deseando, y sobre todo los más pequeños están deseando retomar sus actividades. Y bueno, pues tenemos un verano en el que el deporte vuelve a ser protagonista y hay que aprovecharlo en Aracena, muy al loro de todas estas actividades que se irán difundiendo desde el Servicio Municipal de Deporte y el aula de conciliación, bueno, que yo imagino que ya todas las familias siempre están alerta con este servicio que empezaremos a ver funcionar muy, muy pronto. Muchas gracias, Lola y María Ángeles, por acompañarnos en la entrevista de la semana. Uh-huh. Y a disfrutar del deporte este verano, que es lo que toca. Gracias a todos los que nos han acompañado desde sus casas en este espacio.